Hola de nuevo, vampiros, aquí os traigo otro video de Fortnite y os voy a enseñar mi partida y mis consejos para conseguir los 350.000 en estampida de la horda. Ya sabéis que hay dos rondas y luego la final con el jefe. Empezamos equipándonos contra más cosas habráis, cofres y cajas de munición, más puntos os darán. Os recomiendo equiparos muy bien, caéis en el centro y hay un par de cofres y muchas cajas de munición. Recomiendo conseguir también la grieta. En cuanto salgan los pilares de los monstruos, lanzáis una y la destroza. Por supuesto, abrís el cofre que sale. Siempre fijaos en el minimapa para cuando salen los multiplicadores ir a recogerlos. Podéis jugar con amigos mucho mejor para que uno se organice y vaya por eso. Intentad hacer rachas, muchos disparos a la cabeza. Cuando nos movemos entre rondas es el mejor momento para usar la pistola de pringue y matar a muchísimos monstruos. En la segunda ronda a veces encontraréis una mini boss que será la guardiana y también la podéis matar con la pistola de pringue. Escondiéndoos un poco es bastante fácil y será mucho daño el que hagáis. Todas las rondas tenéis que estar muy atentos de los multiplicadores, a veces se quedan fuera de la tormenta y la gente no se atreve a ir a por ellos. Pero no pasa nada por perder un poquito de vida, ahora la recuperaremos, pero el multiplicador es muy importante. Mientras antes consigáis los multiplicadores, más puntos os darán al final. Ahora me voy a buscar alguna cura. Ronda final, he empezado a grabar cuando ya habíamos roto muchos de los pilares, que además si acercáis al boss hacia los pilares cuando va a hacer un ataque contra el suelo lo rompe él. Os enseñaré lo que he estado haciendo desde el principio porque le he quitado muchísima vida al boss. Ya veis que voy en primera posición de puntuación. Algo opcional que hago yo cuando empieza la ronda 3 es abrir todos los cofres, así si hay vida u objetos que luego puedo necesitar, están en el suelo y no necesito pararme. Importante aquí la pistola pringue por los zombies que se puedan acumular, aunque si vais rompiendo las torres serán muchísimos menos. Cualquier explosivo contra las torres, ya os digo que solo con una grieta rompe una torre. Juego la partida si somos menos de 4 personas, mirad que ahora mismo solo quedamos 2 en pie. Y tampoco niveles bajos porque tengo malas experiencias, hay que tener cierta habilidad en este jefe. Paradle todo lo que podáis a la zona del corazón cuando esté así como recargando en el suelo que pone el puño también. Intentad esquivar absolutamente todos los golpes porque los pega muy fuertes y no estéis muy cerca de él. Acumula muchos bichos simplemente con la pistola de pringue, ya veis que os los cargáis súper fácil. Conseguís la guadaña también y si conseguís el lanzacalabazas directo al corazón también. Voy a tope con la pistola de pringue, ya tenía esta más que localizada porque hace muchísimo daño. Tenéis pistola de pringue, pues cualquier arma lejana y a saco al corazón, el arma más potente que tengáis. No dudéis nunca en alejaros, recuperar vida, no pasa nada, ya sea con escudo, ya sea con un bote de vida. Os digo, es sumamente importante recoger los multiplicadores e ir destrozando las torres donde aparecen los monstruos. Teníamos 12 multiplicadores y con esto ya veis lo importante que es, casi 200.000, solo yo he conseguido obviamente la misión y la mochila. Total casi 500.000, una persona ha hecho solo 15.000 y se ha alargado. Obviamente esto lo podéis hacer muchísimo mejor si vais con amigos y os organizáis, es muy importante ese punto también. Esta partida yo la he hecho con totales desconocidos, así que también es posible si os centráis todos. Incluso podéis quedar en los comentarios, hay gente que aún no lo tiene y lo quiere hacer, pues podéis quedar. Aquí teníamos la pantalla de Punk Cromado y la mochila de Riquinillo. Sabéis que absolutamente todo cuenta para subir a Punk Cromado, que ya lo tengo en la fase 3. También me falta poco para la última misión de estampida, pero bueno, esa ya no nos da más que experiencia, aquí estaría la mochila. Estamos, os enseño lo de Punk Cromado, la pantalla de carga que acabo de recibir, que es esta de aquí, y también de paso os voy a enseñar la mochila, que era la primera recompensa. Sabéis que cada día subo un bug y cada bug son unos 6-7 niveles, lo que os ayuda a subir para hacer camino al 200 y también para conseguir todas las recompensas de Punk Cromado. Que nada, si queréis ver las primeras rondas está en el canal cuando os explique todas las misiones de estampida. Espero que estos nuevos consejos os ayuden a ganar la partida de 350.000. Realmente hay que matar al boss para ganar porque pide ganar, no solo hacer la puntuación. También es muy clave en la compañía, así que espero que os haya gustado. Dale like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.